Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato pues con Soccer Manager. Estoy aquí ya preparadito, que estuve viendo la táctica para jugar contra el Valencia. He hecho algunas rotaciones, pero ya he metido también bastantes titulares. He sacado a Araujo, sigo manteniendo a Aidó, sigo manteniendo a Morelos. He metido a Mina detrás de Morelos. Y he metido a Suárez, he quitado a Yokuslu, sale de una lesión, tal, y he hecho rotación con Götze, ¿vale? En principio los cambios van a ser Götze por Mina y Araujo también por Cuesta o algo así. En principio del resto del centro igual cambio a Suárez para que se rote con Méndez, pero nada más, ¿vale? Mira, suben los nuevos ahí de valoración. He vuelto a poner a este lateral, ¿vale? Que ya veis ahí potencial 82, tampoco es una barbaridad. Y he quitado a este, ¿vale? Tienen el mismo potencial, este tiene un añito más. Bueno, los iré rotando. A Hugo Mayo lo sigo teniendo ahí apartadito. Y de entrenamiento ya lo habíamos hecho, creo, en el último partido. Los estoy grabando todos seguidos. Hoy es un día que tengo ahí libre. Frente al Valencia, pues a ver, parece que tiene también bastante rotación, pero fijaros en la banda izquierda y en la delantera. Gaya y Guedes, que tienen muy buena valoración. Tienen de portero a Cillessen, que es muy bueno. Y luego Gómez y Cherisev. Ojito, ¿eh? Y con Dogbia ahí en el centro, pues también hace bastante dañito. Yo juego con Vieira, pero bueno. Vamos a ver cómo va. Igual pudo haber metido a Renato Tapia y dar descansito a Okai, pero bueno, ya está. No quiero ir haciendo rotaciones, tampoco quiero que los titulares no jueguen. Y tenemos partido de Champions contra el Nápoles, así que a ver qué pasa. Lo que os decía, van de izquierda ellos, tienen muchísima chicha. Por eso también he jugado con extremos, a ver si Gaya no nos hace tanto dañito, pero a ver. Uf, sácalo de ahí Cuesta, Vadillo, tírala para arriba, por favor, Vieira, Mina, Suárez, sacarla de ahí, tío, sacarla de ahí, por favor. Mina, Morelos, a ver, que creo que no ha metido ni un gol en lo que va de temporada. Lo he fichado ahí, por eso también el fichaje de Borja Mayoral. Por ahora no nos han tanteado con ningún fichaje. Aidó, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, Cherisev. Y Aidó ahí, pues ojito, ¿eh? Vamos a cambiar a Cuesta y Aidó de lado. Cuesta creo que es un poquito más rápido, no lo puedo ver ahora, pero creo que es un poquito más rápido. El Real Madrid ya se pone el líder. No sé si es que tiene un partido más, lo acabo de ver así y tal. Piccini, vale, con Dogbia, no me lo puedo creer, joder, la logramos sacar, Rafik, que este no era muy bueno, y gol de Gómez, joder, macho, Maxi Gómez, nos meten siempre los goles exceltistas, ¿eh? Vale, tiene un partido más que el Barcelona y que la Real Sociedad, el Real Madrid, nosotros nos seguimos separando un poquito de esa cabeza, el Valencia, que va ahí arriba, pues se mantiene. Pues bueno, cosas que pasan. Disposición táctica, es que lo máximo que se me ocurre es meter esto. Morelos, es que tampoco me cago en la mar. No puedo juntar más a estos. Igual de Rafik. 0-3 al descanso. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer, macho. Es que. No tengo. Lo máximo que se me ocurre es, aunque no jueguen de ahí, poner esto así. Un 4-4-2 bien marcado, pero es lo único que se me ocurre. Y aún así no creo que sirva de mucho, pero nada. Pues nada, las rotaciones no son buenas compañeras en este caso. Parece que va a ser un partido bastante desastroso y poquito más, ¿eh? Nos va a dejar bastante tocados porque como ganen los de abajo, saque de banda para el Valencia. Nada, voy a jugar como estaba jugando, tío. Bueno. Esto no sirve de nada.
Esto no sirve de nada. Mina arriba, quitamos a Morelos, metemos a Goche. Vamos a meter a Méndez por Suárez para que tampoco se canse mucho. Y es que tampoco voy a meter a Lucas Zidane porque no va a servir de nada. Para que me metan más goles, paso. Hacemos ahí esos cambios y ya veremos. Ya veremos. A ver, ¿tengo alguno más que no juegue habitualmente? Creo que me queda un cambio, ¿no? He hecho un cambio. No debería estar jugando Mina tanto, pero cosas que pasan. A ver, la Champions se nos ha complicado. El partido contra el Nápoles seguramente lo perdamos y ya está. Un gol de Gameiro. Vaya, vaya derrota. Vaya derrota. Saltamos esto. Vadillo. No me lo puedo creer, macho. Es que no me lo puedo creer. Claro, meto a Mikolenko, es que tampoco. No tenía que haber quitado a Morelos, en verdad. Es que nada más, vamos a meter a Beltrán. No, es que no voy a quitar a Vieira, es que ya está perdido. Ya está perdido. ¿Qué más me da perder por 5 que perder por 8? No me importa nada. Ya está, no, vamos a darle ahí. Cherisev. Es que arriba Cherisev. Con este, por velocidad, por velocidad, es que qué rápido, tío. Cherisev, buah. Y no hemos tirado poco, hemos tirado 7 veces para tal. Ellos han metido todo por dentro. Vamos a potenciar el ataque en nuestros entrenamientos, porque visto lo visto, no nos sirve de nada. Creo que esta va a ser la última temporada que juegue. Da igual el resultado, ¿eh? Tampoco se están viendo mucho los vídeos. Y me raya, tío. A ver, vamos a darle a continuar. Cherisev con 2 goles. Es que vaya repaso, tío. Vaya repasito nos han metido. Barcelona, Atlético de Madrid. El Barcelona empata. El Bilbao. Y la Real Sociedad, hombre. Iba siendo hora de que no metieseis 5 goles. Vamos a ver. Oferta de traspaso por Mayo. Vete. Vete. Joder, a los Asuna, tío. A los Asuna. Vale, pues Hugo Mayo. Aceptada. Se irá en enero, supongo. Supongo que se irá en enero. Vale. Nápoles. Vamos a tratar de jugar con todo lo que tenemos. Santi Mina arriba, Vieira, Beltrán, Suárez, Yokuslu y Götze. Creo que es el mejor equipo que puedo poner. Araujo y ya está. Podemos meter a Mikolenko porque está un poquito menos cansado, pero. A ver, entrenamiento, ¿puedo hacerlo? Yo creo que no. Ah, sí, vamos a quitar a físico, vamos a quitar a ofensivo, vamos a meter táctico y vamos a meter ofensivo ahí. Uf, a ver, ¿táctico? ¿No es técnico? No, entonces yo creo técnico. Vamos a meter ahí técnico, el aumento de química me da un poquito más igual. Porque al final jugando aumenta la química. Vamos a ver el ofensivo, incluso también el defensivo. Mira, ahí tenemos cómo ha aumentado ahí Borja. Pero, ¿estáis viendo qué pedazo de trozo ha crecido? Es que es brutal. Cuesta sigue creciendo. Este, pues, a ver si qué potencial tiene. De 98. Vamos a darle chicha a este, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Estás en el primer equipo? Pasar al primer equipo, ascendido al primer equipo. Pero vamos, no me había fijado yo en este. Pero es que estáis viendo potencial de 98. Vamos a tratar de darle minutitos. Total, Morelos no mete gol. Pues en partidos de rotación vamos a meter a este. ¿No? A ver este under, ¿qué potencial tiene? 96 también, ¿eh? Ojito. Vamos a ponerle en lista de cesiones. Espero que no tal.
Necesito que jueguen. ¿Vale? Los jovencitos necesito que jueguen. Pampín, ¿tú qué? Pampín, ¿qué potencial tiene? 70. Vamos a añadirte a la lista de traspasos. Yo pensé que ya estaba en la lista de traspasos, ¿eh? Tengo que reconocerlo. ¿Este qué potencial tiene? 54. Añadir a la lista de traspasos. Soy así muy radical. A la lista de traspasos, porque este tampoco tiene mucho potencial. Y Juan, ¿qué potencial tienes? 70. Bueno, este tiene un poquito más, pero no me sirves. Vamos a ver la juventud. No, aún no tengo posibilidades. Vale. Táctica. Aquí tenemos a este. Es que tiene un gran potencial, ¿eh? Tiene un grandísimo potencial. En la lista de cesiones para ver si se va a otro equipo y rota, pues bastante, bastante bien. Vamos a ver, contrato, candidato prometedor. Le quedan 2 años. Nuevo contrato, vamos a ofrecerle 5 más. No puedo. 34.500. Confirmamos. Contrato ofrecido. Vamos a ver la plantilla como tenemos. A nivel de contratos, estadísticas, vamos a ver los goles que ha metido Morelos. 0 goles metidos. 0 goles metidos. Es que no me lo puedo creer, tío. 0 goles metidos. Es que vaya vergüenza. Contratos, vamos a ver. Este le acabo de ofrecer. Iván Villar me da un poquito más igual. Hugo Mayo también. Santi Mina. ¿Este qué potencial tiene? 96. Es que es un buen central este también, ¿eh? Es un buen central. 19, hay que también a darle minutos, ¿eh? Que también estaba ahí creciendo. Vamos a ofrecerle. Por ahora vamos a darle a continuar. Lo que os decía, hay que tener buenas instalaciones para eso. Zidane quiere más oportunidades. En estos momentos, estoy dispuesto a ofrecerte en estos momentos, tal, jugador de reserva. ¿Vale? Traspaso acordado. Perfecto, se va el 2. Y este. Perfecto. 1 de julio del 2026. Perfecto. Morelos. Compañero Morelos, jugador del primer equipo, le quedan 5 años. Vamos a meterte a ver qué atributos. Es que también tiene mucho potencial, tío. Es rematador, estoy jugando con extremos, contigo. Es que no me fastidies. Contra el Nápoles. ¿Estamos en hora de partido? Todavía no. Vamos a darle ahí. A ver qué pasa. Vista previa del partido. Ya lo tengo todo puesto. Están bastante bien. El único cuesta ahí un poquito renqueante. De motivación, pues ya veis que con los últimos resultados, pues es normal que estén de esas maneras. Pero vamos a ver. Cuesta que atributos 92. Es que tiene ahí mucha chicha. Tengo chicha. Tengo gente que puede llegar muy lejos. No creo que llegue a jugar en vídeo. Tanto como para que tal. Pero bueno. Me está gustando mucho el juego. Sí que me raya el haber empezado. Buen fichado. Tiene una Koulibaly ahí. Vale. Lobotka. Ese jugó en el Celta, ¿eh? Lobotka jugó en el Celta. Vale. Deberían ganarnos sobradamente. He metido chicha ahí. De hecho, vamos a cambiar un poquito. Vamos a aumentar esto. ¿Por qué se me cambia esto siempre? ¿Por qué se me cambia esto siempre? Ahí. A ver, me gusta el juego. Me raya no haber cogido el paquete inicialmente para que saliesen los escudos y todo esto. Eso sí que es cierto que me raya no jugar con los jugadores, con las caras y todo esto, pero bueno. A ver. Uf, casi nos meten ya el primero, tío. Casi nos meten ya el primero. No me lo puedo creer. A ver. Quiero terminar entre los 9 primeros. Quiero cumplir ese objetivo. Está bastante claro que es algo importante para el club. Es entre los 9 primeros. Yo pensé que era entre los 6 primeros, pero no. Es entre los 9. Tenemos ahí una opción. Santi Mina se va al centro. Remata. Y mete Brais Méndez. Vamos ahí. Y a ver, lo del dinero. Es que voy menos 300. Menos 300%. Como he metido dinero para las instalaciones, pues
Eso se ve bastante afectado. Debería. A ver, cuesta. Ceco. A ver, no cuento con ganar este partido, chicos. No os voy a engañar. Si lo ganamos, pues tendríamos una pequeña opción si ganásemos al Zenit y sacar algún punto contra el propio Nápoles, que es contra el que nos estamos peleando, o el propio Tottenham. A ver. Ruiz, Zeko, pero si nos ganan este partido ya damos por finalizada la Champions, pondría jugadores de rotación y vamos a directos a por la Liga. Suárez, a ver ahí, Manolas, Zeko, vale, se queda ahí fuera. Creo que fue un pequeño error el meter a Vadillo y a Kennedy, tratar de jugar con extremos. No tengo ahí muy bien y tratar de prescindir de Yokuslu. Lobotka, gol de Lobotka, tío, es que nos meten gol los jugadores que fueron del Celta. No me lo puedo creer. En la vida real me refiero. Saltamos esto. Y nada, ya nos quedamos bastante fuerita de Champions, ¿eh? Con 2 puntitos, si es que no nos ganan, ¿eh? Vale, esto pita ya final del primer tiempo. Ruiz puede continuar. Bien. Van a sacar ellos y pítame el descanso, ¿eh? Pítame el descanso, no me. O a no ser que meta yo gol. Vamos, Yokuslu. Final. Y qué pena. Vale, minuto 47 siempre, ¿eh? En la primera parte, minuto 47. Vamos ahí a darle a continuar. Vamos allá. Créditos que podría invertir en vez de invertir ya en dinero, en entrenar. Puedo hacerlo con vosotros, le doy 50 moneditas, 50 moneditas y me va mejorando toda la plantilla. Es una buena opción. Al final también eso tengo que jugar con ellos. Vale, minuto 62, quitan a Fabián Ruiz. Y a ver, ¿yo qué cambios puedo hacer? Es que tampoco quiero hacer grandes cambios, tío. Puedo tratar de meter a Kennedy por Götze, pero. Puedo bajar a Götze. Ponemos aquí a Suárez. Y yo es que tampoco haría nada más. Me da miedo que me vendan. Que me expulsen a Méndez, pero ya está. Vamos ahí. Gol de Suárez. Uy, 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 ¿qué hago los cambios y mete gol Suárez? ¿Vale? Vaya coincidencia también, ¿no, tío? Que no lo podemos ver. ¿Vale? Vaya golito. Bueno, la repetición, una mierda. Una repetición de mierda. Suárez y debió de tirar desde su casa. Sí, debió de tirar desde su casa y metió gol. Vale, seguimos otra vez en Champions, ¿eh? Seguimos otra vez en Champions. Ganando al Zenit nos pondríamos con 7. Pero aún quedarían 6 puntos más. No son suficientes. Metemos a Aidó y quitamos a. Vamos a meter a Aidó, un tercer central. Vamos a tratar de asegurarnos el partidín. Y vamos a jugar así. O más abiertos, incluso. Vamos a jugar así. Me da miedo ahí eso. Tuturuturú. Donnarumma. ¿Será el del Milan? ¿Lo habrán fichado? No me había fijado en eso, en ese portero. Final del partido. Nos llevamos una victoria inesperada en Champions. Oye, oye, oye. Primera victoria en Champions, primera victoria en Champions. Así se va a llamar el vídeo, ya os lo digo. Nos ponemos con 150 de 200 para punto de entrenador. Y vamos a ver. Porque igual hago eso, ¿eh? Igual invierto contra el Osasuna, ¿eh? Que le hemos vendido a Hugo Mayo. En los entrenamientos, igual, mira, puedo ahí darle estos que tengo 1000. Puedo darle, ¿eh? Procesando el juego. Y es que si me mejora Cuesta, me mejoran unos cuantos más que están ahí, pues no voy a decir que no.
Se me ha rayado esto por darle, no sé qué está pasando, pero bueno. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, os espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros amigos. Os espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.